Licenciado Héctor Astudillo, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, muchas gracias por estar aquí, por el apoyo. Para nosotros es muy importante esta cercanía empresa-gobierno, entonces estos proyectos, muchas gracias por el apoyo. Licenciado Jesús, para nosotros los 95 años de Estrella de Oro y en el futuro muestran compromisos de futuro. Hace una semana estábamos presentando 30 autobuses nuevos. Hace algunos años la terminal que estábamos inaugurando también en compañía del gobernador en Acapulco. Con esto estamos haciendo una inversión en los últimos años de más de 800 millones de pesos en el estado de Guerrero. Eso demuestra que no somos una empresa de paso, no somos una empresa que venimos a ver qué pase y luego irnos. Son 95 años, estamos seguros que vamos a estar 95 años más, y la única manera que las empresas podamos invertir es cuando tengamos visión de futuro, y Estrella de Oro cree que tenemos visión de futuro. En Guerrero hay visión de futuro, y con la preferencia de los pasajeros seguiremos muchos años más y seguiremos invirtiendo en todo lo que se requiere. Muchas gracias de verdad por este apoyo. Qué bueno que se cuente con estas empresas. El turismo en el mundo está creciendo mucho, en México igual y en Guerrero también. Tenemos un crecimiento turístico muy importante. Ayer estuvimos reunidos con el director de SCT, con la Defensa Nacional, con la Policía Federal, con la Marina, porque Semana Santa empieza mañana y traemos todo un operativo correcto. El gobernador es el más interesado en que las cosas vayan bien y caminen bien. Los felicito por estas instalaciones, licenciado Abascal. Sin duda son una enorme aportación para Chilpancingo.